Hello. Hi, Hi, good good evening. 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 Good evening. How are you doing? Very good. Great, great, great. I hope everybody is okay tonight. let's look at this, Valeria. Okay, then I see everybody is over here. I hope that your classmates come joining as they can. Remember, we have to we have to have our cameras on, right? And ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han sentido el curso? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento acerca del contenido? Okay. ¿Acerca del contenido hay alguna pregunta? No, vamos bien, ¿verdad? Bien, vamos a tratar de estar lo más posible aquí en la reunión principal para que podamos aprovechar todo el tiempo posible, ¿verdad? Vamos a comenzar el día de hoy. ¿Quién se acuerda del tema de ayer? What was the topic yesterday? Do you remember? Ajá, ¿alguien recuerda? Utilizábamos. Dígame, dígame, Jessica. De una hamburguesa. Oh, yes. We're learning countable nouns, non-countable nouns, some, any. Okay. We are seeing plural, singular. Yes, it's about the food, right? It's about the food. That's the food context. And we were saying the broccoli is good for you, Walter. Okay. Yeah, there are some foods that we like. There are some foods that we don't like. Yeah. Sometimes there are foods that they are healthy and we need to eat them, but we don't consume them. We prefer not eating that. But there are other foods that we love, but maybe they are not healthy, right? Maybe they are not healthy. Okay, let's start by saying, which foods do you think are healthy? And which foods do you think are not healthy? A ver, hagamos entonces eso, vamos a ver. Digamos ahorita alimentos que son saludables
y alimentos que no son saludables. A ver, comencemos por los no saludables. A ver, non-healthy. Pizza. Pizza, yeah. Hamburger. Hamburgers. Tacos. I'm sorry, Jamie. Tacos. Tacos. I don't know. No. Potato chips. Oh yeah, the chips. Uh-huh. Potato chips. Chips. Cheetos. Cheetos. Uh-huh. Popcorn. Popcorn. Actually, when you are on a diet, the nutritionist allow you to eat popcorn, but without butter and without salt, because they say that it's natural, right? They don't have any preservants. It doesn't have any artificial flowers or colors, right? They have to be natural, from the grain, from the corn. It's healthy. But if you add butter, salt, also if you mix them with any kind of candy, oh yes, they are not healthy. Popcorn is not healthy. Okay. And drinks, artificial drinks. Yes. Ahora mencionemos algunos healthy foods. Healthy foods. A ver. Trans fat, recycled oils. Yeah, those are not healthy. Yes, you're right. That's non-healthy. I agree with that. What about the healthy food? Healthy, saludable. Tomato, potato, fish, chicken, meat, white. White meat. Yes. Tuna, right? Tuna is healthy. Tuna. Tuna fish. Atún. Tuna fish. Yeah. So protein is healthy, right? If we consume protein, then you are on a healthy diet, right? If you consume too much carbs, you are in an unhealthy diet, right? So that's a lifestyle. Eso es un estilo de vida. That's a lifestyle, right? To eat healthy. Existe un healthy lifestyle. Existe un unhealthy lifestyle. Okay. bien. Ya que platicamos un poquito acerca de eso, podríamos decir, jóvenes, que podríamos decir así. Vamos a armar la oración para comenzar, ¿ok? Sería, por ejemplo, dijeron, pizza is not good for you, ¿ok? ¿Qué sería lo contrario de good? Sería bad, ¿verdad? Entonces, if it is not good, pizza is bad for you, ¿ok? Pizza is bad for you. Vamos a decir entonces, hamburgers are bad for you. At least the excesses, right? Los excesos pues son los malos, dicen, ¿verdad? What about soda? Is it soda good for you or is it soda bad for you? Soda is bad. Bad for you. Soda is bad for you. For yes.
for you. You es en general, ¿ok? Para una persona, ¿ok? For you, estamos diciendo en general. Así que decimos, pizza is bad for you. For example, if we say milk, what do you think? Is milk bad for you or is milk good for you? Good for you. Okay. Milk is good for you. Okay. Hagamos la oración completa, ¿verdad? Subject, verb, and complement. Milk is good for you. Okay. Bien. What about coffee? Is it coffee good for you or is it coffee bad for you? Good for you. I knew it. You're in my team, yeah. Uh-huh. You're my team, yes. Uh-huh. Even though sometimes they say it's not healthy, right? It is not healthy. But it's so delicious. It's so, I don't know, it could be, ¿cómo era la palabra incluso en español? Stimulating, yeah, it's really stimulating. Es un estimulante muy bueno, ¿verdad? The caffeine is really good for you. Okay, then, what about munchies, Cheetos, churritos, potato chips, and those things. What about that? Is it good for you? Is it bad for you? What do you think? The potato fit bad for you. Oh, okay. It's bad for you. All right. Yes. It's too salty and it has too much fat. Okay. Fat, grasas. Yeah. Okay, bien. Vamos entonces a continuar. Hemos aprendido entonces a decir good for you and bad for you, ¿ok? Ya podemos prácticamente dar una opinión, ¿ok? Podemos dar una opinión a alguien, algún consejo a alguien diciendo de esa manera, ¿verdad? Ok, ayer estábamos viendo con qué frecuencia comíamos algo, ¿ok? ¿Con qué frecuencia comíamos algo? And we said that there are some words that we call, I'm sorry, que los usamos para decir la frecuencia y son adverbs, son adverbios. ¿Qué es un adverbio? A ver, ¿alguien tiene una idea de qué es un adverbio? What is an adverb? ¿Qué será un adverb? Bueno, en español lo voy a decir porque lo digo en inglés, no voy a poder. Okay, tell me. El adverbio es como un complemento a lo que uno está hablando. Ok, un complemento que le da a uno, ¿qué? ¿Alguna idea de algo? ¿Como qué? Por ejemplo, afirmando cantidad. Ah, ok. Cantidades, lugares. Ok, bien, adverbs are words that we use in order to modify or to qualify an adjective, okay? Or it can modify the action of the verb, okay? It can modify the action of the verb. ¿En qué sentido puede modificar a un verbo o a un adjetivo o su significado? Podríamos decir, tanto del verbo como de un adjetivo o de otro adverbio también. Bueno, lo puede modificar diciendo la manera en que se realiza la acción
o la manera en que algo afecta otra cosa, ¿verdad? O califica a otra cosa. En este caso, los adverbios de frecuencia lo que hacen es modificar el verbo en el tiempo, ¿ok? En el tiempo. ¿Cómo en el tiempo? Ah, ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Qué tan seguido lo hacemos? ¿Qué a menudo lo hacemos? Entonces tenemos una pregunta, ¿ok? Que la aprendimos el día de ayer y decía, do you ever, alguna vez, ¿verdad? Y luego viene el verbo, ¿verdad? Luego viene el verbo, do you ever eat or have scrambled eggs for breakfast? ¿Ok? ¿Qué tal si lo decimos para el almuerzo? Vamos a ver, ¿cómo diríamos esa pregunta para el almuerzo? Esta pregunta que aprendimos ayer. Digamos esa pregunta para el almuerzo. ¿Cómo sería? Do you ever have scrambled eggs for dinner? For dinner es para la cena, muy bien. Cena, ajá. For lunch. For lunch es para el almuerzo, correcto, correcto, ajá. Entonces, si preguntamos, do you ever have scrambled eggs for lunch? Usualmente, ¿cómo diríamos usualmente? Usually. Pero tenemos una manera ya establecida para hacer la estructura. ¿Cuál es la estructura? Vamos a ver todos. ¿Cuál era la estructura para poder hacer una oración con estas palabras y decir la frecuencia con que yo como ese alimento? Vamos a ver. Ponemos el sujeto primero, ¿verdad? I. Y puedo decir con estos adverbios o palabras, puedo decir la frecuencia. Si no falta ni un solo almuerzo, ese alimento en mi plato, sería always, ¿verdad? Always. Every day sería always, ¿ok? Every dinner sería always. Every lunch sería always, ¿verdad? Entonces, yo podría decir, usually también, que es un poquito menos de always, digamos que always es el 100% de las veces. Ahora, usually puede ser el 90% de las veces. O sea que también es muchas veces, casi todas las veces, ¿verdad? Luego podríamos decir often, que es el que vendría después de usually. Después de often vendría sometimes, ¿verdad? Y así va bajando el porcentaje de veces que podríamos comer eso, ¿verdad? O sea, como para tener una idea de cuánto es la frecuencia. Entonces, podríamos decir, si yo nunca como huevos revueltos para el almuerzo, then I say, I never have scrambled eggs for lunch. ¿Ok? Si todos los días, always. Si ni un solo día, cero veces, 0% de las veces, yo como los huevitos revueltos, entonces voy a decir never, ¿verdad? I never. Entonces, ¿cuál es la estructura? Subject, luego el adverbio y luego el verbo. Miren, I never have scrambled eggs for lunch. ¿Ok? Vale. Entonces ahora veamos siempre for breakfast. Digamos, regresemos al breakfast. ¿Ok? Y voy a decir, I always have scrambled for breakfast. ¿Ok? Breakfast. Vale, ahorita vamos a hacer una cosa. Ustedes van a escribir una oración utilizando cualquiera de estos adverbios
con un alimento que ustedes consumen todo el tiempo, en un tiempo de comida. Puede ser, ustedes sabrán cuál es el alimento que comen. Por ejemplo, yo puedo dar un ejemplo de lo que comen los salvadoreños, ¿ok? Salvadoran people always eat tamales for dinner. Bah, digamos, right? Always eat tamales for dinner and for special occasions, right? Ahí vamos a poner. Salvadoran people always eat tamales for dinner. Aquí le vamos a agregar. Or special occasions. Tell me, Jacqueline. Y cuando uno quiere decir refrigerio. Refrigerio, ¿cómo? Es un snack. Snack. Sí. Snack. Okay, miss. Mm-hmm. Thank you. Okay. Mm-hmm. There we go. Vamos a ver entonces. Vamos a empezar a preguntar. A ver, ¿quién me quiere dar su ejemplo? A ver, vamos a ver. Okay, Jessica Carolina, please do. I usually have beans for breakfast. Good. I usually have beans for breakfast. How do you like your beans? ¿Cómo le gustan a usted los frijoles? Ajá. Licuado. Ah, okay. Mashed. Puré. Okay. Ajá. Yo diría fritos o refritos. Fried beans or refried. Okay. Fried, así miren, así la vamos a poner aquí. Fried beans for breakfast. Ok. Frijoles fritos. Fried beans. Fried. Mm-hmm. Fried. El verbo freír es así, miren. F-R-Y. Fry. Fry es freír. Freír. Ahora, algo frito es fried. Frito es fried. Ok, por eso las papas fritas se llaman French fries. Ok, ayer veíamos esa, ¿verdad? Las French fries. Miren, papas fritas. Ok, bueno, continuemos. Vamos a ver, ¿quién me quiere dar su ejemplo? Vamos a ver, who wants to share an example? Yo, miss. Ok, please, go ahead. I usually eat a banana for a snack. Oh, very good. Very good, Jacqueline. I usually eat a banana for... for snack. Okay, very good. Very good. Mm-hmm. Anyone else? Mm-hmm. I usually mm-hmm. have gofres for breakfast. Is it correct? Gofres, what do you see? Waffles. Waffles or gofres? Like this? Así? What do you see? Waffles, sí, aunque yo los conocía por gofres, igual, no sé si es lo mismo, el mismo idioma. Actually, I don't think it's the same. I know them like waffles, waffles. Así los conozco waffles. Yo como, ajá. Okay, okay. Waffles for breakfast. Waffles los conozco yo, okay? Okay. There you go. Mm-hmm. There you go. Oh, nice. Mm-hmm. My very turn. Good. Mm-hmm. Tell me. I never have fish for breakfast. Very good. I never have fish for breakfast.
Miren, ahí sí que, a ver, dígame, Jessica, a ver, dígame, dígame. Yo les iba a contar un chiste, vamos a ver. I always drink coffee for breakfast. Okay, there you go. Nice. Ajá. No, es que fíjense que los salvadoreños, vea, tenemos aquello de que ya lo han de haber escuchado ustedes, pero es que dice, mira, ¿y vos por qué no comes sandía en la noche? Ay, porque cae muy pesado. ¿Y qué comes en la noche? Ah, normalmente unas 4 pupusas y de qué, de chicharrón con queso, o sea, revueltas y es, y eso no te cae pesado. ¿Le? Pero la sandía sí cae pesada, vea. Ajá. Ay, no, nosotros los salvadoreños. Es que duele la panza con la sandía, vea. Ay, no. Okay. Ese sí me mató de la risa cuando lo vi. A ver, ¿no les pasa igual a ustedes que no comen sandía de noche? Porque les cae pesado y se comen 3 tamales de tunco. Ajá. 3 tamales de tunco con una taza de atol de elote. O sea, yeah. So that was the funny part. All right, people. Do you see here that we are using the frequency adverbs now? ¿Cuál es la posición en la oración? Right in the middle of the subject and the verb. It means that it's affecting the action. Está modificando la acción del verbo, ¿verdad? Eso es lo que está modificando este adverbio. Ok, vamos a ver entonces qué tenemos. Prácticamente son 3 preguntas, ¿verdad? Ok, prácticamente son 3 preguntas. Sin embargo, vamos a ir con la pregunta. Con una de las preguntas, a ver, solo quiero subir un poquito más. ¿Qué tenemos por acá? Está un poco lento. Mi máquina. Ahí va. Perdón que se mueven todas y cuesta regresar cuando tengo abierto todo. Voy a apagar un ratito la cámara en lo que suelta el sistema esto. Tal vez hoy sí ya pasa. Voy a borrar los dibujos ahora, ¿ok? It means what I wrote over there. Ok, llegamos a esta. A esta sí pudimos llegar, entonces nos saltamos la otra, ¿ok? Porque no va a aparecer ahorita. Está lento un poco todo esto. Ok, vamos a ver entonces. These are 3 questions. Let's read the first conversation. What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Vamos a ver aquí. Well, I often have coffee, cereal and juice. I often have coffee, cereal and juice. And juice. Hmm? Do you ever? Uh-huh. It could be any ever. Fruit, right? Mm-hmm. Any fruit juice, for example, orange juice, or I don't know, apple juice, or
vegetables use, right? For example, if you drink these with carrots and celery and those things, green juices, right? Así como los jugos verdes, ¿verdad? Okay. Vamos a ver un poquito por acá. Permítanme que parece que ya soltó esto. No, it's gone. It's gone already. Híjole, se me fue hasta arriba. Ok, nos quedamos en esta. Ya no vamos a movernos de aquí porque si no se nos va a mover todo. Ok, do you ever have breakfast at work? Do you ever have breakfast at work? Puedo contestar, I sometimes have breakfast at my desk. ¿Y si es prohibido en su compañía comer en su escritorio? Ah, entonces puedo decir, I sometimes have breakfast at the cafeteria, okay? At the cafeteria area. Vamos a ver, do you usually eat rice for breakfast? No, I hardly ever eat rice, okay? Vamos a ir al breakout room, espero que podamos hacerlo. Vamos a practicar estas tres podríamos decir conversaciones, pero en realidad son pregunta-respuesta, ¿ok? Luego que ya la han practicado, las tres, ¿ok? Vamos a hacer nuestra propia información, lo que nosotros comemos en ese momento, ¿ok? Lo que nosotros usualmente comemos. Vamos a ver. O nuestra costumbre, si comemos en el trabajo, si comemos en nuestra casa, o si comemos desayuno o no comemos desayuno, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a decir, ya sabemos decir el negativo, I don't eat breakfast, I never eat breakfast, I always eat breakfast, I don't have lunch, I never have lunch, I hardly ever have lunch. I always have lunch. Okay. Y la última era, permítanme. La última es de algún alimento en específico, ¿verdad? Un alimento en específico. Ese alimento en específico puede ser cualquier alimento que se les venga a la mente, ¿verdad? Y tú comes, por ejemplo, cereal en el almuerzo. Es algo así como extraño, ¿verdad? Comer cereal en el almuerzo. When I was pregnant, a mí me daban ganas. Cuando estuve embarazada, sí me daban mucha gana de comer el cereal a cualquier hora. Y yo, estaban todos con su carne asada y todo, y yo comiendo cereal con leche al almuerzo. Pero eso ya son locuras del embarazo. Es que aquella delicia que se siente, vea. Okay, people, let's go to the breakout rooms. A ver, espero que podamos trabajar todos. Vamos a ver. Nos vamos a hacer grupos un poquito grandes por los que están de oyentes, ¿ok? Entonces, tengámosles paciencia a los que están de oyentes, que no van a participar, pero van a estar escuchando, ¿ok? One, two, three, four. Okay. Six groups. Five groups. There we go. Espero que no quedemos ahí mal en los grupos. Vamos.
No entiendo por qué me los sacó a todos de una sola vez. Vamos de regreso. Yo creo que necesitamos actualización. Yo revisé, no necesito ninguna actualización de Zoom, pero puede ser. Ahorita voy a reabrirlas porque el sistema las sacó todas. Ok. Ahorita les va a caer, esperemos. Ya casi, ya casi. Ok. ¿Les cayó invitación ahora? ¿Sí? ¿Pudo unirse? ¿Les llegó invitación a todos? ¿Qué pasó? Pero ya estaba en la... Sí, es que todas se cerraron y me las mandó de regreso todos para acá. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es volver a poner que sí en la otra invitación que envié. Ok. Ajá. ¿Qué pasó, Walter? ¿También lo sacó? Es que yo, nosotros estábamos. Estaba con Lenin y de repente nos sacó y nos mandó a acá. Sí, eso es lo que pasó. A todos me los mandó para aquí, para la principal, pero ya los mandé de regreso a sus grupos. Lo volví a hacer. Pero en el grupo que yo estaba no había ni uno. Vaya, aquí está ahorita Adriana, Lenin y usted. Si quieren trabajar aquí en el main room para que no vuelva a pasar. Ajá. Ok. Vaya. Ok. Vaya. Voy a compartir entonces la... La pantalla. La imagen con ellas. Sí, en la pantalla. Ok. Bueno, entonces, no, antes que nada, buenas noches, Len, buenas noches, Adriana. Con Lenin ya nos habíamos saludado. Y empezar íbamos. Sí. Vaya, voy a compartir entonces. No, I haven't ever eat rice. Ok, ahora con Andrea. Sí. Entonces, Andrea, que me pregunte a mí. Ahorita usted le pregunta, usted sería A y Andrea sería B. Y okay. Después Andrea sería A y nosotros B. Ok. What do you usually have for breakfast? Well, I often have coffee, cereal, and juice. Do you ever have breakfast at work? I sometimes have breakfast at my desk. Do you usually eat rice for breakfast? No, I hardly ever eat rice. Okay. Y ahora hay que hacerle la... Ahora usted sería A, Andrea, y nosotros seríamos B. Si gusta, me pregunta a mí primero y después acá. Okay. What do you usually have for breakfast? Well, I often have coffee, cereal, and juice. Do you ever have breakfast? Ajá, es que huele mal. Huele mal, yeah, pero sí. Ok, uh-huh. Esto nunca lo comería. I never drink juice and
for carao. Nunca, nunca. Okay. I usually have apples for breakfast. ¿Es correcto? You usually... Yo creo que la misma nos hizo una sugerencia. Hello, yes, here I am. I'm just listening to you guys. You are doing a good job. And yes, it was correct. It was correct. It is correct. Okay. Okay. What do you see? I always es para a veces o siempre. Siempre. Always es siempre. Okay. I always have eggs for dinner. Okay. Solo que si gusta le hago las preguntas, cabal. Is your turn? Turno. Si quiere, hágame la primera pregunta. Okay. Le digo las mías y usted me dice sí o no, ¿verdad? ¿Es así? No, solo, o sea, no, yo le, por ejemplo, si yo le hago ahorita la pregunta de what do you usually have for breakfast, usted me responde con lo que, con su información. I always, ¿es correcto? Always. Okay, no entendí. Vuélveme a hacer entonces, es que me enredé. Pero no sé si está con las preguntas exactas. No sé si está viendo las mismas preguntas. Porque la primera pregunta es, what do you usually have for breakfast? I usually have apples for breakfast. Is correct? Okay, sí, sí. La segunda es, do you ever have breakfast at work? No breakfast and work. No. Okay. ¿Dónde almuerza? No, desayuna. Desayuna en su casa. My home. Okay. Yo igual le he puesto así, solo que sería no. I usually have breakfast in my house. Ajá, okay. No sé si es correcto así también. Home o house, sí, house o home, home, hogar, mi hogar o en mi casa, house. Sí, sí. Do you ever have dinner at work? No, never have dinner at work. Okay. Do you always eat rice for breakfast? Yes, usually eat rice in breakfast. Okay. Raising milk. Yes. Uh-huh. Okay. It's true. It's not fried. Fried rice, right? It is sweet rice. Yeah, as a dessert, right? Yeah, that's a good idea. I didn't think about it. Yeah, milk and rice. Yeah, milk and rice. Okay, great. Uh-huh. Okay. Bye. Hoy usted es la letra A. Okay. What do you never have for breakfast? And I never
I never water and in breakfast I never tortilla in breakfast. Interesting. Do you often breakfast at work? I often breakfast at work. Do you always eat rice for breakfast? Not always eat rice for breakfast. Okay. Again, otra vez. Hey, actually, your classmates are here now, all right? So we are going to continue. Thank you very much. You may stop sharing. Okay, Walter? Okay, Lenny, thank you very much. You did a really good job. Ah. Yay. Okay. Okay. A ver. Bye. Sigo. No, no, you may stop okay. Sharing. Ya puede dejar de compartir. Ah. Yes. Espérame. Ajá. Stop share. Yes, thank you very much. Here we are, everybody in the class. Ya estamos en la clase, okay? Yeah, right now I'm going to call the attendance. Right now I'm going to call the attendance. Okay, I will call the attendance, so please everybody get ready. You have to turn your camera on and you have to stay present when I call your name, okay? Today is Wednesday the 14th, and we are going to start now. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Adriana Araceli Montoya López. Present. Vaya, vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a ir diciendo un alimento de comida en vez de present, ok, perdón, una palabra del vocabulario de food, ok, in English. Vamos, en vez de decir present, usted dice una comida, a food, all right. Vaya, vamos a ver pues, se salvó Adiel y se salvó, quiero ver, permítanme, quiero ver que ya se me fue la página para allá. Ajá, se salvó Adriana, vamos. Vamos, Andrea Natalia Rivas Portillo. Okay, question. ¿Está Andrea? Beans. Okay, there you go. Mm-hmm. Vamos, Débora Roxette Guzmán Cornejo. ¿No está Debra? Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Helen Tatiana Chávez Moreira. Irving Alirio Alvarado Hernández. All right, good. Uh-huh. Irving Alirio Alvarado Hernández. Por ahí en el chat tengo algunos que han dicho. El que está como Huawei, no sé quién es. I'm sorry, no le puedo poner presente si no me dice quién es. Es el que está del Huawei Y5. Como no me aparece el nombre completo, acá no le puedo poner presente. Dígame su nombre, por favor.
Por ahí tengo a Mercy Esther que tiene problemas, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces. Jacqueline Vanessa Quijada López. Strawberry. Yay. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Pork. All right. Jessica Carolina Reyes Ramírez. French fry. Delicious. Ajá. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Fish. Good. José Stanley Cortés Rivera. Cheese. Great. Cheese, like this, right? Ajá. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Yogurt. Good. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Yo creo que estaba en el chat también, ¿verdad? Catherine Yesenia Reyes Chacón. Lenin Hernández de Mengíbar. We couldn't hear you, Lenin. No, tiene apagado el micrófono. Apple. Very good. Apple. Very good. Luis José Guardado Galdames. No está Luis, ¿verdad? Mercy Esther Blanco Viera. Rice. Good. Rosa Yanira Calderón. Soup. Ajá. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Mr. Sebastián, I saw you over there, but I know maybe you are a listener right now, right? Valeria del Carmen is also a listener too. Walter Antonio García Madrid. Walter Bernal Martínez. Scrambled pupusas. Ok, pero Scramble, ay no, me llegó, fíjese, me encanta Walter que usted usa todos los recursos posibles, ajá, pero fíjense que Scramble significa que está aquí, mire, ajá, y sí significa revuelto, pero no de ingredientes, entonces decimos mix pupusas, ok, para las revueltas, yeah, scrambled es como que las pupusas las deshagamos así, vea, y las comamos hechas pedacitos así en todo en bolita, ah, ajá, casi que decía mi abuelita, mamazo, vea, un mamazo. Envolta como el charamusca, envolta como el charamusca. That's nice too. De esa comida yo cuando estaba chiquita, su bolsita, la pupusa. Con salsa, rico. No, yo todavía lo hago. El mamazo, oh my God. O sea, hasta llorar me hicieron ya. Mire, es que hay unos taquitos, vea, que venden fritos con salsita en bolsita. Qué cosa más buena también, así en bolsita. Pupusa en bolsa, scramble pupusas, entonces, ok, in a bag, ok. Sí, yo le entiendo, quien está en el Huawei, yo le comprendo, pero no le puedo poner su nombre. ¿Alguien sabe quién se conecta de ese Huawei? Hay que decirle que lo ponga en el WhatsApp, porque igual no le va a aparecer en el sistema, en su nombre no le va a aparecer si no se ha conectado con su cuenta, ¿verdad? Ok, lo siento, créanme que no está en mí, no sé quién usa ese teléfono, ¿right? Bien, vamos a ver entonces, faltan ahorita 4 minutitos, vamos a terminar entonces con esta partecita de acá. Ok, tenemos por acá. A ver,
Ok. Tenemos, por ejemplo, aquí podemos unscramble the sentence. Ok. Vamos a unscramble the sentence. Eso está en el manual on page 24. Es activity B on page 24. Ok. On page 24. And it says, a ver, les voy a mostrar por acá así rapidito antes que nos pase otro minutito. Teacher, how question? Entonces, ese scramble, este, ya se pudiera utilizar como para hacer un licuado, por ejemplo, un licuado de frutas. No. Sí y no, 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 ese tampoco sería scramble, eso ya sería blended, porque usa una licuadora, mira, usa una licuadora. Y la licuadora se llama blender, ¿ok? Entonces sería ya diferente la palabra. Uh-huh. Scramble es algo revuelto, enredado, algo que no tiene ni principio ni fin. Okay. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Están hasta confundidas las cosas ahí en medio, ¿verdad? Pero así. Yeah. Pero me llega Walter su forma, me encanta. A ver, vamos a ver. Uh-huh. Tell me. Sería como un enredo de yuca. Ajá, también. Uh-huh. Yeah. Y también los enredos tienen otro nombre. En ese caso habría otra palabra todavía más. Habría otra palabra más. Yeah. Ahí se las paso después esa. Ok. Vaya, veamos así rapidito que todavía tenemos dos minutitos por ahí. Vaya, miren. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo voy a poner así en básico para que no nos cueste mucho. Miren la primera. La primera dice, I have breakfast on never weekends. ¿Verdad que no tiene sentido ahí? Tenemos que ordenarla. ¿Cómo es una oración? Subject, then the adverb, then the verb, and then the complement. All right? Veamos la número dos. Number two. Number two. Bueno, la número uno quedaría, I never have breakfast on weekends. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿cómo quedaría la número dos? Work, I, snacks, eat, at hardly ever. Empezamos con el subject. Uh-huh. I hardly ever. Uh-huh. Eat snacks at work. Okay. Uh-huh. Permítanme que cuando cae mensaje se confunde. Ya casi, ya casi. Va, ahí voy a escribir. I hardly ever have, no, eat snacks at work. Okay. Y la número tres, ¿cómo quedaría? And sometimes, eat pasta for dinner. Okay. Mm-hmm. Very good. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo quedaría? Subject, I. Mm-hmm. Luego el adverbio, often, the adverb. Often. Uh-huh. Often. Y luego el verbo. Have. Mm-hmm. Y luego dinner with my family. Okay. Así, ¿verdad? Subject. Then the adverb, and then the complement. Okay, thank you everybody for being here today. And remember that tomorrow we have our new class that will be at 7 p.m. All right, see you tomorrow, guys, and have a very good night. Bye, miss. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Good evening. Bye, miss. Good night. Bye-bye. Thank you, miss. See you tomorrow. See you. Bye.